Comparto con ustedes este mensaje de mi hermano Micael. Yo les hablaba del Padre, porque eran como niños desprotegidos y con miedo. La figura paternal provee la sensación de amparo y seguridad. La rigidez impuesta por el Tribunal Supremo era de tal magnitud que lograba amedrentar a los más humildes al límite de la total anulación de sus inquietudes. Estos sacerdotes invadían las intimidades del pueblo sin límites, dando golpes arteros a la libertad como factor primordial de vida. La poca instrucción aumentaba esa brutalidad impuesta, conformando un plan estricto de dominio e imposición de creencias, siendo su aceptación totalmente obligatoria, otorgando a estos nefastos seres un poder infinito. Sumado al dominio militar de los romanos, que encontraban leña seca para sus fuegos imperiales, el Sanedrín ostentaba un poder infinito e indiscutible. Debíamos enfrentar ese esquema de poder con las armas de la sabiduría y la construcción comunitaria. El término religión no estaba considerado. Se trataba de otorgar total obediencia al sistema sacerdotal o sufrir las consecuencias en caso de negativa. La religión ha sido considerada por siglos como una disciplina fundamentada en el credo y la pasión por la fe, y lo que ésta determina, como verás, testigo de acontecimientos milagrosos. Pocos son quienes se animan a enfrentarla con hechos o pruebas fehacientes que contradigan a tal formidable estructura. Al principio, por expreso deseo mío en el origen de quinta dimensión, ni yo mismo fui consciente de quién era aquel joven de Nazaret. Así lo exigía mi experiencia entre los humanos evolucionarios del tiempo y del espacio. Solo unos pocos, muy allegados a mí, y lo sabes muy bien, querido hermano, supieron de este secreto y lo guardaron celosamente, cumpliendo con mi pedido. El condicionamiento que podrían producir las verdades ocultas en mi memoria impedirían la concreción de mis planes para la elaboración del implante espiritual que despertaría en el tiempo, para generar la ascensión planetaria establecida para la hermandad en la Tierra. Todo un desafío el que me había propuesto cumplir. Para avanzar en su concreción, debía utilizar recursos muy efectivos al momento de demostrar capacidades superiores a las de un sacerdote convencional. Mi condición de rabí habilitaba una cierta atención por parte de capas populares inferiores ante el rango privilegiado de comerciantes y, bueno, por supuesto, la casta sacerdotal. No se han tenido en cuenta cuando se intenta narrar mi vida como un hecho diferente y destacado, la cantidad de enfrentamientos y discusiones que mantuve frente al tribunal, que intentó sacarme del medio ante la molestia que causaban mis palabras. Solamente un par de ellas son puestas en evidencia. En dicho tribunal existían miembros de probada nobleza, mezclados con lo que podría denominarse una banda de delincuentes, pero muy sutilmente protegidos por el poder económico reinante, que ellos mismos
regenteaban. Al imperio le era muy útil esa sutil complicidad con los miembros del tribunal, dado el obligado carácter creyente e indiscutible que se había logrado imponer en la población, que se entregaba voluntariamente a ritos y formas dogmáticas muchas veces inconcebibles, pero impuestos arteramente dentro de un plan elaborado con suma inteligencia, además del poder físico que estos miembros ejercían con extrema eficacia esclavizante. En mis largas caminatas me cruzaba constantemente con simples aldeanos agricultores que me apabullaban a preguntas. La curiosidad era un factor fundamental para que intentara una comprensión personal de los hechos que narraba, sin provocar, por supuesto, una actitud de carácter masivo, dado lo peligroso que significaría el hecho que dicha actitud creciera justamente, peligrosamente, dentro de esta provincia del Imperio Romano. Tres personas juntas eran consideradas como sediciosos, y eso se replica hasta este siglo XXI, porque los factores de poder básicamente no han cambiado. Hablar de un solo Dios era una herejía imperdonable y castigable severamente. Jamás entenderían la unicidad, y mucho menos si esa unicidad ubica a ese Dios dentro de cada ser humano como su raíz constitutiva. La parábola fue mi mejor recurso, porque al menos los dejaba pensando en qué realmente quería expresarles con ese recurso comunicacional. Eso ayudó a la búsqueda interior y al apego de los propios sentimientos. Cuando la lógica del pensamiento se une a la fuerza de los sentimientos, cualquier concepto queda afirmado como una conjunción maravillosa de comprensión y conocimiento, justamente afirmado por el propio sentir. Nadie te puede convencer de lo contrario a lo que sientes. Los pensamientos pueden variar según el borde por el que intentes penetrar los hechos, pero el sentimiento es corporal, se percibe y vibra en todas tus células. Y contra eso, poco pueden hacer los agoreros del dios en figura pagana. Querido hermano, muchas veces conversamos sobre si yo me creo un dios. Y recordarás mi cara y la posterior y estruendosa risa que surgía cuando yo veía tu rostro en disculpa por tu osadía de preguntarme semejante cosa. Lo cierto, mi querido Julio, es que sí me siento un dios, pero orientado a mi propia construcción de vida. No soy ejemplo para nadie, y mucho menos el objetivo de rezos y oraciones. Esos elementos se utilizan como recursos de poder del templo, en el cual, en estado de unicidad de hábitat, se provoca un aumento muy potente de energía psicotrónica. Para ser más claros, una forma de manifestación atómica de carácter electrónico, o sea, medible y modificable, mediante la cual se generan arcos enormes de conciencia premeditada que, por supuesto, producen diversos efectos. Emociones como el llanto y los gritos y manifestaciones físicas como desmayos y movimientos desesperados son algunas de las consecuencias de permanecer en un lugar con ese tipo de emisión energética grupal. Constituye el elemento primario en la formación de masas humanas. Se la puede sentir en un recital de música o en un estadio de fútbol. Esa energía, en el caso del templo, impregna su hábitat
por resonancia, dado lo apropiado de la arquitectura sagrada y matemáticamente perfecta con la que fue construido. Se concentra y se emite definitivamente por el campanario y la torre, especialmente en iglesias de estilo gótico. Mediante esta particular energía, han logrado dominar el lado creyente creador de este mundo con total y absoluta efectividad. Si todos creen en lo mismo, crean lo mismo. Ese aglutinamiento de creencia provoca altísimas imágenes de poder frente a las cuales un humano común poco puede manifestar, salvo temor y respeto. Descendiendo con una de nuestras naves, se hubiera provocado un fenómeno de poder divino tal y como ocurrió en Egipto y otras regiones, pero esta vez el proyecto consistía en fundamentar la creencia y creación de uno mismo. Repito, el proyecto consistía en fundamentar la creencia y creación de uno mismo, saltando las influencias externas como creadoras de dependencia. Lamento, verdaderamente lamento confesar que no logré tal objetivo. El tribunal creó la figura del Espíritu Santo, entidad todopoderosa que marca el rumbo hacia los cielos y no permite digresiones personales, las que se castigan por ser consideradas herejía. Intentaremos dar ese paso en estos tiempos eráticos. No dudes jamás de mi presencia en ti, querido hermano. Comparte este mensaje y sigue firme en tu misión, querido Julio. No estás, ni estarás jamás solo. Te abrazo en la luz del conocimiento. Tu hermano Micael.